la figura del 13 que se despidió en vivo de su programa. Un inesperado momento se vio al aire en el cuestionado canal porteño. El 13 atraviesa un fuerte momento de cambios y, en pos de los debuts y despedidas que se verán en estos días, hoy una destacada figura de las mañanas anunció su adiós. Desde hace unos días, se ha conocido que Nosotros a la Mañana tendrá la incorporación de Fabián Doman y la salida del Pollo Álvarez, quien se abocará a otros proyectos del 13, pero algunos columnistas del matutino de la señal porteña estaban en duda. Esta mañana, cuando Pollo Álvarez cerraba el programa, Sofía Sámolo comunicó su despedida del magazine del 13. El Pollo ya sabía, estaba hablado desde antes, comentó la modelo, visiblemente emocionada por tener que anunciar su adiós del ciclo del canal del grupo Clarín. La celebrity agradeció a sus compañeros el trato, la buena onda y la calidez que se formó en el grupo que ahora estará diezmado. Amo a este equipo. Nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos y tenemos una relinda relación todos. Conocí a un grupo increíble. Estoy agradecida por este equipo que se formó, dijo Sofía en su despedida. El Pollo le dedicó un tierno mensaje, destacando sus cualidades como compañera. Figuras en duda. Días atrás en LAM, Ángel de Brito comentó que en el matutino del 13 todo está en el aire. Hay gente que se va y hay gente que la van a ir, aseveró. La continuidad de Josefina Pouso y Paula Trapani estaría en veremos. Las columnistas mencionadas afirmaron que no saben qué pasará con ellas. Según explicaron en el programa de De Brito, nadie de la producción habló con ellas y no saben nada sobre su futuro. Quien afirmó que continúa cuando llegue Doman es Cynthia Fernández, una de las últimas incorporaciones del ciclo.